Japón sigue incrédulo y profundamente conmocionado un día después del magnicidio de Shinzo Abe. Los restos mortales del ex primer ministro llegaron este sábado a su domicilio en Tokio. Mientras tanto, la multitud acude al lugar donde Abe fue asesinado a tiros en plena calle. Ocurrió en la ciudad de Nara durante un discurso de campaña ante cientos de personas, dos días antes de unos comicios parlamentarios parciales. Contribuyó al progreso del país y podría haber contribuido mucho más. Es una gran pérdida para Japón, opina este hombre. Es increíble que se produzca un ataque como este. Japón es muy seguro. Es increíble que alguien ande por ahí con un arma. Shinzo Abe fue asesinado por un exmiembro de la Armada nipona, que le disparó dos tiros en el cuello con un arma de fabricación casera antes de ser detenido. Líderes de todo el mundo rinden homenaje al influyente político, que dejó una profunda impronta durante sus 8 años en el poder. Todos estamos conmocionados. Abe fue el primer ministro más longevo de Japón y un buen amigo de Europa. Contribuyó mucho a la amistad entre Japón y la Unión Europea y al progreso y a la estabilidad del mundo, dice el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El presidente estadounidense ha acudido a la residencia del embajador japonés en Washington a expresar sus condolencias. Joe Biden ha dicho sentirse aturdido, indignado y profundamente apenado. Me gustaría decir unas palabras sobre el horrible y estremecedor asesinato de mi amigo, el primer ministro japonés. Su esposa y su familia están en mis oraciones y Estados Unidos se solidariza con nuestro aliado, Japón. Los actos de homenaje se suceden, como el rendido por el Consejo de Seguridad de la ONU, que ha guardado un minuto de silencio con los embajadores de los 15 países en pie.